fronteras europeas que nos hacen de alguna forma regresar a formatos de show más anteriores. El público responde mucho cuando son lugares más chicos y la gente está más cerca. Hay como una especie de caos diferente. La banda está haciendo algo, el público está recibiendo algo y en ese momento se va construyendo segundo a segundo la música de Babasónicos en ese lugar.